Seis de cada diez nicaragüenses tienen esperanza que su situación económica mejorará en los próximos seis meses, según la reciente encuesta presentada por MIR Consultores. También existe un 19.6% de encuestados que anticipa una situación económica estancada y un 18.2% que estima entrará en declive. De, de mejoría, más o menos se mantienen seis de cada diez. 4 de cada 10 lo ven que o se va a mantener igual o que va a empeorar la situación económica familiar de la población. Y ahí ha estado más o menos los números, 6 a 4 durante los últimos años. De que en los últimos tiempos, pues, eh, se ha mantenido más o menos en ese, en ese nivel. Hay que tener claro que para 2019, casi el 70-75% decía que iba a estar peor. ¿Verdad? Y eso ha bajado como 15 de 20 puntos con respecto a, a, a esa fecha. El 21,1% de los encuestados piensa que las oportunidades laborales empeorarán en los próximos seis meses, mientras que el 18,4% opina que se mantendrá igual. El 58,4% restante expresó confianza en una mejora en este aspecto. La gente habla de trabajo, ¿verdad? Eh, y la gente habla de trabajo en cantidad y calidad, o sea, la gente aspira a que todas las personas aptas para trabajar tengamos trabajo, verdad, y los que ya tienen que, lo, que mejoren sus salarios, o sea, en calidad o sus ingresos en calidad. Entonces, este, efectivamente, el número va, va, va creciendo, la expectativa de que va a haber más trabajo en los próximos en el, los próximos seis meses, un año. La encuesta también reveló la existencia de un segmento significativo de la población con un nivel socioeconómico bajo, representado por el 16,6%, mientras que un 4,6% se encuentra en una situación de extrema precariedad económica. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrión, Voz TV.